Tengo que esconderme. Este parece un lugar al que Cleón vendría. Para encontrar la llave, debo dar... Parece que alguien ha acabado. Es mi asmo y mi dios.
Únete a mi tripulación. Tienes corazón de marino, como yo. Eso ha sido raro. Sócrates tenía razón. Esto era lo que necesitábamos. Bien, has venido. La gente está esperando a que hable. Es posible que algo de esto te sea de utilidad. Es lo que he podido sacar de Cleón. Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa. Con la influencia que tiene en la polis, conseguirá que lo apoyen siempre. De nosotros depende, así pues que cambien de opinión. ¿Hablamos los dos? ¿Crees que seré de ayuda? Tú eres el orador, no yo. Por eso exactamente podrás ayudarme. Necesito que actúes como las personas que apoyan a Cleón. No será fácil, pero haré lo que pueda. Pero Sócrates, Cleón es un hombre del pueblo. Dime, si haces daño a alguien con tu espada, ¿no eres responsable? Así es. ¿Y si contratas a otro para que le haga daño? ¿Seguirás siendo responsable de tal daño? ¡Es ridículo! No, porque has participado igual en él, aunque indirectamente. Supongo que sí. Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro, aunque no sea por nuestra mano. ¡Eso es! Permite entonces que te haga otra pregunta. ¿En quién confiar? ¿En todos o en quien tiene más experiencia? Seguiré al que tiene experiencia. Sabe lo que se hace, seguro. Entonces tu decisión se basa solo en lo que otro dice. Es cuanto necesito saber. ¿Y si ha mentido? Todo el mundo se equivoca. Continuaría siguiéndolo. Es muy natural creer que la persona a la que sigues es digna de tu lealtad. Pero quienes no son de fiar no merecen estar al frente. ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente?
¡Lo entiendo! ¡Oh, atenienses! ¿No estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro aún a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo, por ende, os ruego e imploro que escuchéis esto. Aquel al que seguís ahora os miente en su provecho. No tendrán ni una oportunidad de sobrevivir. Ahora que sabéis la verdad, reconsiderad vuestra decisión. Hay que votar otra vez. La vida de esas personas está en nuestras manos. Hay que detener el barco. Quizá podría haber ido mejor, pero aún así creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas. Solo hemos hablado. Hemos hecho mucho más. Hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que esperemos salve incontables vidas. ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa. Nadie quiere verla caer.